Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Luis Mario, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola, ¿ya listos para iniciar la última semana del curso? Bienvenida, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Ya está iniciando la semana. Ya quiero que sea viernes. Sentí que no descansé este fin de semana. Tanto que no. Ay, Ay, sí. no, No, lo bueno. que pasa es que hace poco, bueno, nos ha tocado mudarnos y estrés mudarse porque uno quisiera acomodar todas las cosas rápido y no se puede. Sí, tiene toda la razón. Algo cansada, pero ahí estamos. No toca de otra, aprender cada día, así que espero que hoy aprendamos algo bueno. Muy bien, sí. Bueno, la idea es esa, aprender. Vamos a trabajar, vamos a estar trabajando con lo que son las macros. Y estas nos van a ayudar cuando nosotros tengamos que hacer tareas repetitivas. Sabemos que en nuestro trabajo nosotros siempre, en ocasiones nos toca elaborar informes. Esos informes nosotros en ocasiones tenemos que rellenar las celdas de algún tipo de color, los que cumplen con determinado criterio, tal vez sacar un conteo, cuánto hemos vendido, cuánto es lo mínimo de cada producto, si estamos trabajando con estudiantes. Llevar un control del progreso de ellos, el total de aprobado, reprobado, en fin, esas cositas sencillitas que se ven, pero a la larga tenemos que estarlas haciendo cada vez que vayamos a sacar el reporte. Entonces, para ello vamos a crear macros, vamos a grabarlas y así, cuando nosotros las necesitemos, simplemente las vamos a ejecutar y ya el trabajo va a ser menos. Bueno, iré, bueno, voy a compartirles pantalla. Bueno, sean bienvenidos los demás, ya nos vamos agregando. Muy bien, muchas gracias por seguir aquí al pie del cañón. Ya nos falta poquito, ya solamente tenemos esta semana para finalizar el curso.
El día viernes sería nuestra última clase, primero Dios. Bueno, el objetivo de esta sesión es capacitar a los estudiantes en la creación de macros para automatizar el tiempo de trabajo en las tareas que se realizan. ¿Me indican, por favor, si pueden visualizar la pantallita? Y se ve. Muy bien, muchas gracias, Luis Mario. Bueno, con el tema, este día nos vamos a estar introduciendo a las macros. Ahora bien, ¿qué es una macro? Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo con estas macros? Es como tener una receta. Nosotros, cuando preparamos algo, ya tenemos una secuencia de pasos que nosotros tenemos que hacer. Para freír un huevo, por ejemplo, para cocinar, ¿qué hace usted, Rocío? Por Pues ejemplo. primero calienta el sartén, se tiene huevo cerca. Muy bien. Y así, estrellado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todas las palabras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es igual que el, ¿qué son las macros? Porque nosotros, ¿qué necesitamos primero? Bueno, tener nuestro libro, no, perdón, nuestra hoja donde nosotros vamos a crearla. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué, como les decía, qué criterios queremos resaltar? Si queremos bordear, resaltar, aplicar relleno de celdas, aplicar algún tipo de color, combinar celdas, insertar filas, eliminar columnas, sacar el conteo tal vez de cuántos productos hemos vendido. Entonces, todo eso lo vamos a ir haciendo paso a paso y hay que tener mucho cuidado. Si nos saltamos algo o lo omitimos, esa grabación después la vamos a poder modificar siempre y cuando nosotros tengamos conocimiento de Visual Basic. Pero si nosotros no lo tenemos, pero queremos trabajar con macros, no hay ningún problema y simplemente vamos a trabajar grabándolas. Entonces, aquí sí va a ser importante llevar un orden y tener paciencia para ir haciéndolo todo despacio. Y no se preocupe que la macro se va a detener hasta que usted le indique que finalice. Y procuremos cuando estemos grabando no hacer cosas extras, porque todo eso que nosotros hagamos va a quedar ahí. Ahora bien, imagine que todos los meses crea un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes con unas cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crear y luego ejecutar una macro que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Ahora bien, los pasos para habilitar la herramienta de Visual Basic para aplicaciones, para grabar una macro. Las macro y las herramientas de Visual Basic para aplicaciones se pueden encontrar en la pestaña Programador, que está oculta de forma predeterminada, por lo que el primer paso va a ser habilitar. Ahora bien, para grabar una macro, en el grupo código de la pestaña Programador, haga clic en Grabar macro. De manera opcional, escriba un nombre para la macro en el cuadro de nombre de la macro. Especifique una tecla de método abreviado en el cuadro de tecla del método abreviado y una descripción en el cuadro de descripción. A continuación, haga clic en Aceptar y comenzamos a grabar. Aquí lo fundamental sería ponerle un nombre a nuestra macro, ya que lo demás de insertar una combinación de teclas, eso lo podemos omitir, al igual que la descripción, aunque la descripción nos podría servir cuando nosotros proporcionemos ese libro a otra persona y queremos que trabaje con las macros. Entonces, en esa descripción nosotros podemos decirle qué hace tal macro. Por ejemplo, guardar registros. Podemos crear una macro con ese nombre. En la descripción, ejecute esta macro para guardar los registros de los nuevos productos, de los vendedores, en fin.
Y también, como les mencionaba, lo pueden dejar en blanco. Realice las acciones, perdón, que desea automatizar, como escribir texto repetitivo o completar hacia abajo una columna de datos. Después dice en la pestaña Programador, haga clic en Detener grabación. Si todo ha salido bien, vamos a tener una macro exitosa, pero no se preocupe que no, no se preocupen que nosotros cuando vamos iniciando, pues es normal que nos cueste, que nos equivoquemos, que una macro falle, incluso ya podemos ser avanzados y las macros pueden fallar. Entonces, lo que nos va a corresponder hacer es volverla a grabar o si ya tenemos conocimientos de código, la podemos modificar mediante ella. Ahora bien, trabajar con macros grabadas en Excel. En la pestaña Programador, haga clic en Macros para ver las macros asociadas a un libro. O bien presione la tecla Alt F8 y se abrirá el cuadro de diálogo de macros. Como punto 4, examine la macro y pruébela. Al modificar una macro, puede aprender un poco acerca del lenguaje de programación de Visual Basic. Para modificar una macro en el grupo Código en la pestaña Programador, haga clic en Macros, seleccione el nombre de la macro y haga clic en Editar. Esta acción hará que se inicie el editor de Visual Basic. Observe el código y vea de qué manera las acciones que ha grabado aparecen como código. Experimente con el código, cierre el editor de Visual Basic y ejecute la macro nuevamente. Esta vez observe si sucede algo distinto. En este caso, si nosotros modificamos una línea de código, le borramos algo y luego la volvemos a ejecutar, probablemente nos vaya a dar un error. O si no, si la modificamos tal cual, si nosotros ya tenemos un conocimiento previo de este código y realizamos las modificaciones necesarias para perfeccionarla, no habría ningún problema. O lo que sería es seguir probando hasta llegar al objetivo. Ejecutar una macro desde la pestaña Programador. Vamos a abrir el libro que contiene la macro. En el grupo Código de la ficha Programador, vamos a hacer clic en las macros. En el nombre, perdón, en el cuadro Nombre de la macro, haga clic en la macro que desea ejecutar y vamos a presionar el botón Ejecutar. Al momento de ejecutar, nuestra macro va a realizar la secuencia de pasos de forma rápida. Y como les menciono, si todo ha salido tal cual como nosotros lo esperamos, no habría ningún problema y ya no tendríamos que volver a grabarla. Y simplemente la vamos a tener lista para volver a ejecutarla. Otro punto importante sería que después de que nosotros, esto lo podemos hacer al inicio o al final, debemos de guardar el libro de Excel con macros en el cuadro de diálogo de guardar como. En tipo, selecciona el formato de libro de Excel habilitado para macros. Esto sería fundamental para que así las macros estén disponibles siempre en ese libro. Tenemos unas pestañitas, perdón, unas imágenes con las pestañas programador, una vez la habilitamos. Y en esta parte tenemos un grupo que se llama código. En la primera herramienta de la izquierda tenemos lo que es Visual Basic. Si nosotros, bueno, más adelante, el día de mañana vamos a trabajar ya con ello. En este caso vamos a trabajar con la siguiente de macros para poder ejecutar las que ya tenemos grabadas. Y en la tercera columnita de ese grupito tenemos grabar macro, usar referencias relativas y seguridad en macro. Entonces haremos clic en ese botón de grabar macro. Seguido nos aparecerá una ventana como esta, en la cual nosotros vamos a colocar el nombre de nuestra macro y tener en cuenta que si vamos a dar espacio, si vamos a separar el nombre, lo vamos a hacer con guión bajo. No podemos dar espacios en blanco o lo otro sería dejarlo unido así como se muestra en esta parte. Y tecla de método abreviado, ustedes pueden escoger una tecla con la cual vamos a estar ejecutándola. Por ejemplo, aquí vamos a presionar Control Shift y F
Al presionar esta combinación, la final, la F, se estaría ejecutando esa macro. Y por otro lado, tenemos guardar macro en, sería que vamos a marcar en este libro. Y aquí les mencionaba la descripción, aunque todo esto es opcional. Y aquí lo más importante sería el nombre de nuestra macro, porque es a ella a la cual vamos a buscar. Y vamos a identificar más rápido si nosotros ponemos un nombre acorde a lo que ella hace. Por último, sería clic en aceptar y nos pondríamos a realizar paso a paso todo lo que queremos guardar para luego ejecutarlo y así no tener que hacerlo nuevamente. Vamos a visualizar el video y luego nos vamos a quedar con el ejercicio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el tema la introducción a macros. Si hay tareas de Microsoft Excel que realizamos reiteradamente, puedes grabar una macro para automatizarlas. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que deseas. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Por ejemplo, imagínese que tenemos todos los meses que crear un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes de las cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crearlo y luego ejecutarlo una macro para que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo. Primero te recuerdo que debes de activar la pestaña programador, porque esta es la pestaña que nos permite trabajar con las macros. No está activa de manera predeterminada en Excel. Debes de activarla a través de la pestaña Archivo, Opciones y en Personalizar cinta de opciones, mira, debes de activar su casilla de verificación para que esté activa dentro de la ventana. Hacemos clic en Aceptar y ella aquí ya está activa. En los iconos que encontramos dentro de esta pestaña, en el grupo de herramientas de código, tenemos la opción para grabar una macro, macros, y para ir a trabajar con los códigos de programación, porque nos abre el editor de Visual Basic. Las macros son modificadas a través de Visual Basic. Eso lo veremos en la siguiente sección. En esta clase únicamente vamos a trabajar lo que son las macros grabadas. Tengo este cuadro de datos y tengo estas otras hojas en blanco. La elaboración de algunos de estos datos de este cuadro ya lo he grabado previamente como una macro. Podemos ver a través del icono de macros, mira, aquí te dice que muestra, a través de este icono, dice muestra la lista de macros con las que se puede trabajar. Cada macro que realicemos va a quedar grabada, va a quedar guardada para posteriormente ejecutarla. Por ejemplo, yo ya tengo la macro que se llama desempeño, mira. Le hago clic en ejecutar y de esta manera se va a activar. En algún momento puede ser que las macros nos presenten algún error, dice error nuevo en el tiempo de ejecución. Le damos entonces finalizar. Este tipo de errores son comunes cuando trabajamos con las macros. Veamos en la siguiente hoja, entonces vamos a activar la macro que es el que la he nombrado como macro 1. Mira, ejecutar. Esta no nos presenta ningún error y me crea el informe parecido al
que se encuentra en la hoja llamada desempeño. Este lo hemos activado, ¿verdad? En la hoja 6. Únicamente he aplicado lo que son opciones de formato, no he completado los nombres, departamentos. Principalmente a la hora de grabarla me dediqué a lo que es elaborar su estructura. También podemos incluir dentro de las macros lo que son ya las funciones. Mira, el desempeño en este caso ya está en esta celda estructurada lo que es una fórmula para obtener el desempeño de los vendedores de las ventas tomando como punto de referencia la meta por el vendedor que son los 25 mil. Ya te mostré cómo ejecutar una macro. Ahora te voy a mostrar en la siguiente hoja cómo vamos a grabar una. Mira, primero tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer antes de comenzar a grabar una macro, porque una vez que comienzas, todo lo que estás ejecutando va a quedar grabado. Activamos aquí el botón grabar macro, dice graba macro. Los comandos que realices se guardarán en la macro para que los puedas volver a ejecutar. Aquí va a estar indicándonos que está grabando, ¿verdad? Y también el botón para detenerse se va a activar una vez que comencemos a grabar nuestra macro. Entonces voy a activarla para comenzar a grabar y voy a realizar algunas acciones de combinar y centrar para que posteriormente podamos ejecutarlas. Una vez que hemos decidido grabar una macro, ¿verdad? Tenemos que asignarle un nombre para poderla identificar y seleccionar a dónde lo vamos a guardar. En este caso lo voy a asignar en lo que es este libro. Puedes agregar una descripción, puedes establecer una combinación de teclas, va a ser la tecla control más la tecla con la letra que tú agregues, ¿verdad? Y el nombre de la macro, en este caso, como ya tengo un ejemplo, le voy a colocar macro 2, aceptar. Ahora, como puedes ver, me está dando un error. Veamos, creo que no podemos dar espacio dentro de lo que es el nombre de la macro. Ahora sí, hemos comenzado a grabar. Mira, el botón de grabar ahora se ha cambiado a detener. Entonces, todo lo que yo haga en este momento va a ser parte de esa macro. Vamos a ver, he seleccionado un número determinado de columnas y le voy a cambiar el ancho, mira, le voy a aplicar un color, un formato, una pestaña inicio, los estilos de celda, quiero aplicarle un color, vamos a ver, este color lo vamos a aplicar, mira, y voy a detener la macro. ¿A dónde la voy a detener? Aquí la puedo detener. Mira, este botón que dice listo se activa para poder detener la macro. Vámonos de nuevo a la pestaña programador y ahora vamos a ver nuestra macro en el listado que aparece. Mira, la última que quedó grabada es desempeño. En vista de que no podemos escribir palabras con espacio, pues puedes utilizar lo que es el guión bajo para separar los nombres en caso de que le quieras poner un número un nombre, un número, perdón, acompañado de un nombre, ¿verdad? La macro 2 es la que acabamos de realizar, entonces le vamos a hacer clic en ejecutar. Si la ejecuto aquí mismo, no voy a ver ningún cambio, entonces debes de ejecutarla en otra hoja para que pueda ver qué es lo que va a hacer. Mira, macro 2, ejecutar. Esto es las tareas que podemos asignar, ¿verdad? Grabar con una macro. Tal y como te lo decía al inicio, se utilizan las macros para guardar tareas repetitivas que vamos a estar ejecutando de manera consecutiva. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado.
Hola, hola, me indican si ya pueden visualizar la pantallita de Sí. Excel. Ok, muy bien, muchas gracias. No, yo todavía no hice inglés corporativo, he iniciado el curso, compartido de pantalla, pero cargando. Vaya, vamos a esperar un momentito que se Que te los doy cargue yo. para que así. Si no, la voy a dejar, la quitaré y la volveré a cargar, tal vez así ya carga más rápido. Y por hacer eso está, yo tengo la grabación. Ay, bueno, ahora sí, me indican por favor. Ya tiene que estar cargando. Y ahí cargando, ha iniciado el uso compartido de pantalla. Pero si alguien más lo puede ver, tal vez en mi internet. Yo sigo esperando. Sí, probablemente. Bueno, vamos a tratar de, tal vez en el transcurso le va cargando. Bueno, lo primero sería activar la pestaña de programador. Para ello podemos hacer clic en aquí en cualquier pestaña, ya sea disposición de página, fórmulas, datos. Bueno, me voy a ubicar sobre fórmulas, clic derecho y luego voy a hacer clic izquierdo donde dice personalizar la cinta de opciones. De ahí sale más fácil. Vamos más derechito a la página, a la ventanita que queremos llegar, donde vamos a activar la pestaña programador. Luego aquí tenemos, mire, personalizar cinta de opciones y tenemos los comandos más utilizados y las pestañas principales. Ahora nosotros vamos a activar lo que es el chequecito para la pestaña programador. Hacemos clic en él y verifiquemos aquí nuestras pestañitas. Archivo, inicio, datos, revisar, ayuda. No tenemos ninguna que se llama programador. Entonces hacemos clic en aceptar. Ya la agregamos. Pueden visualizarlo. Está la parte vista, entrevista y ayuda. Ahí tenemos lo que es la pestaña programador. Y al hacer clic podemos ver todos los complementos. Visual Basic, el cuadro de macros, grabar y en fin, todos los complementos que vamos a estar utilizando. En esta clase solamente vamos a estar trabajando con este grupo que se llama código, en donde vamos a utilizar grabar macro y vamos a habilitar este cuadro, esta herramienta ver macros para ver todo lo que nosotros vayamos guardando. En este caso, tenemos esta hoja que se llama desempeño, tenemos una hoja 1, las macros y macro 2. Bueno, vamos a datos, perdón, programador y aquí donde dice macros, nos aparecen las macros que hay guardadas en este libro. En este caso tenemos desempeño y macro 1. Vamos a hacer clic en cancelar. Me voy a ubicar en una hojita nueva, voy a crear una y en ella sí vamos a programador y luego macros y voy a seleccionar desempeño y haremos clic en ejecutar. De esa forma, bueno, aquí igual que el video le da error, así la compartieron, pero vamos a crearlas nosotros también. Programador. Macros, vamos a ejecutar la macro 1.
Bueno, tenemos que hacerlo en una hoja limpia. Clic sobre macro 1 y luego ejecutar. Esta hojita que tenemos es esta que se llama desempeño. Vamos a eliminarla. Esto ya no lo necesito porque nosotros vamos a crear nuestras propias macros. Esto tampoco. Y eliminamos esta otra hojita. Vamos a crear otra hojita en blanco. Y en esta hoja, digamos que nosotros, ahora nos vamos a dirigir, ya me iba a empezar yo a grabar, a hacer, bueno, a hacer todos los pasos sin ni siquiera irme a programador. Nos vamos a dirigir a la pestaña programador y luego hacemos clic en macro. Antes ya nosotros tenemos que tener establecido qué es lo que queremos hacer y tomar en cuenta que todo lo que nosotros vayamos haciendo se va a ir grabando. En este caso vamos a hacer una tablita sencilla. Para ello, grabar macro, hacemos clic y le vamos a poner crear tabla. Método abreviado no lo vamos a establecer y guardar libro, este libro. Y descripción tampoco le vamos a marcar. Aceptar. Bueno, vamos a crear la siguiente tabla partiendo que nosotros tenemos que elaborar también los encabezados. En este caso, vamos a ponerle ventas, vendedor. Enero, febrero, marzo. A estas les voy a poner un color de relleno y esta celda de ventas la voy a combinar y a centrar. Y también le voy a colocar otro color de relleno. Vamos a hacerla pequeña y ahora vamos a aplicarle todos los bordes. En la parte inferior, vean aquí al lado izquierdo, abajito de la pestaña desempeño, hoja 1, pueden visualizar este cuadrito. Ahí dice, se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener. Si nuestra macro hasta este momento ya está lista, entonces nosotros vamos a dar clic en ese botoncito. Detener. ¿Lo pudieron ver? Porque si no, tenemos también la otra forma de irnos a programador. Y aquí en el grupo de código dice, nos aparece el mismo cuadrito, ese botoncito que se llama detener macro. Lo podemos hacer de las dos formas, de aquí arriba o en la parte inferior. Entonces vamos a hacer clic en detener. Ya detuve la macro. Ahora voy a eliminar todo, no quiero crear otra hoja. Voy a borrar todo. Entonces, yo lo que quiero hacer es ejecutar la macro para ver si nos quedó bien. Nos vamos a programador, luego hacemos clic en el botón de ver macros, la herramienta, y aquí lo tenemos. Estas son las macros que están en este libro. La que nosotros hemos creado se llama Crear tabla. La seleccioné y ahora voy a hacer clic en ejecutar. Vean dónde me mandó a ventas.
Estos cuidaditos, estos detallitos son los que nosotros debemos de tener en cuenta. Que primero lo que podemos hacer para solucionar esto es seleccionar todo el rango de celdas, perdón, que yo quiero combinar para después introducir el texto y no hacerlo al revés, así como yo lo hice, que primero en una celda escribí texto ventas y luego me combiné el rango de celdas para que ya ventas quedara centrado entre vendedor y marzo. Entonces, aquí esta macro, pues, mire, ni me centró acá. Estas celdas están separadas, no están unidas, y me la manda por acá. Entonces sería de volver a grabar. Perdón. Es la que está combinada y las otras de arriba. Ahora bien, vamos a crear otra macro. O bueno, ¿alguien tiene algo que hace repetitivo en su trabajo? Antes de pasar al otro ejercicio. Por ejemplo, algo que también puede ser repetitivo es que nosotros tengamos que estar insertando filas, columnas. Supongamos. Cotizaciones, creo que es algo que se hace muy frecuente cuando uno trabaja en ventas y cuando son clientes, por ejemplo, de uso de créditos fiscales en formato, porque no lleva IVA el producto. Luego, cuando el consumidor final, pues ya son productos con precios ya IVA incluido. Son dos tipos de formatos que yo uso frecuentemente en el trabajo. Vale, vamos a tratar de hacer otro, una especie de registro. De registrar, por ejemplo, vendedores, que vamos a utilizar unas celdas para registrar ahí el nombre. En otras los apellidos, en otras los cargos, en otras las sucursales. Y si no da tiempo, vamos a hacer otro así como de registro de productos para tener una idea de cómo nosotros podemos irlo adecuando. Porque como les menciono aquí, esto es de irlo probando y tener cuidado en cada cosita, en cada una secuencia de pasos, llevarlo todo ordenadito. Vaya. En este caso voy a hacer una macro, pero asumiendo que estoy descargando un reporte y mi reporte me lo da aquí en la primera fila y tal vez yo necesite poner un encabezado. Entonces, lo que puedo hacer es grabar una macro. Vamos a colocar insertar fila. Y eso va a ser unido. Insertar fila. Y hacemos clic en aceptar. Luego lo que voy a hacer es ubicarme sobre la fila 1, clic derecho y insertar. Insertar. Ahora digamos que en esta celda yo voy a introducir el nombre o el título. Y simplemente lo que voy a hacer en este caso es tratar de colocarle un color de relleno. Y el texto probablemente se puede cambiar, pero yo necesito que ya esté estas celditas combinadas para que yo digite lo que tengo que digitar, porque tal vez en algún momento ese texto cambia. Y me dicen que le agregue un código, entonces mejor no lo grabo. Ahora bien, aquí yo puedo insertar una celda que diga total. En esta celda yo voy a colocar una función que es suma, porque yo quiero que me sume todas las ventas de enero, febrero y marzo. Pero aquí creo que va a haber un problemita.
que tenía que haber empezado a grabar, a hacer la tabla de cero nuevamente. Porque recordemos que esto graba las pulsaciones del teclado y yo solamente he colocado total. Vamos a detenerla. Y voy a abrir una hoja. Me voy a datos. Perdón, programador. Usar macros. Insertar fila. La idea era que solo filas iba a insertar y me pasé para otra cosa. Y hacemos ejecutar. Vean, aquí él sí me insertó las dos filitas que yo le dije y me creó la otra columnita. Y vean que ella tiene la función. Eliminar todas las filas. Bueno. Nos vamos a ir nuevamente a programador, grabar macro. Tabla completa, lo voy a poner ahora. Tabla completa. Hacemos clic en aceptar. Lo voy a colocar aquí. Vendedor. Enero. Febrero. Marzo y venta total. Venta total va a contener lo que es la suma de quién. Vamos a aplicar el relleno hasta donde nosotros consideremos que vamos a tener los vendedores. En este caso, lo vamos a dejar hasta ahí. Le aplicamos los bordes. Y solamente voy a insertar una fila más. Y la segunda fila es la que voy a combinar. Voy a combinar para que ya quede lista para introducirle el título que nosotros deseemos. Y ahora la voy a detener. Vamos a otra hoja y vamos a ejecutar esta macro. A esta le puse el nombre de tabla completa. Y hacemos clic en ejecutar. Vean, ya está, vendedor enero. Aquí si yo ingreso 5, perdón, 6. Y aquí sí voy a poner un 5. Aquí ya me da el resultado en base a la función que yo establecí cuando grabé la macro. Ahora vamos a crear el otro formulario que les mencionaba. Vamos a hacer uno como ejemplo para registro de vendedores. Vamos aquí a simular un formulario, aunque en realidad hasta el día de mañana nosotros vamos a poder crearlo. Entonces, vamos a utilizar cualquier celda de estas, pero en este momento nosotros no vamos le voy a colocar esto. Esto sería ya el formato que yo voy a tener. Nombre vendedor. En este otro vamos a colocar apellido vendedor, por ejemplo. En el siguiente podemos establecerle el cargo. Queremos saber en qué cargo está y por último queremos saber en qué sucursal. Estas serían como nuestras etiquetas. Ahora, estas celdas de aquí a la par vendrían a ser lo que son nuestras cajitas de texto donde se van a estar introduciendo los valores. Para ello, aquí la voy a resaltar de este color. La voy a seleccionar. Me puedo ir de un solo al relleno de celdas.
Bueno, y también de un solo le voy a poner aquí los bordes a estas celditas. Todos los bordes. Insertaré por aquí una fila más para tener espacio. Y lo que voy a hacer sería insertar, permítame, una forma. Y lo voy a colocar acá para que así ya tenga más la apariencia de un formulario. Me voy a formato de forma y en formato de forma. Formato de forma. Hago clic en relleno de forma y le voy a dar sin relleno. Y al otro solo sería estar ahí personalizando el. Personalizar la forma que nosotros hemos creado. Aquí voy a combinar esto y le vamos a colocar registro de vendedores. Perdón. Registro de vendedores. Este formulario le voy a cambiar el nombre a la hoja y le voy a colocar registro también de vendedores, registro de vendedores. Ahí está. Voy a crear una tabla en donde voy a estar almacenando esto, lo que vayamos ingresando aquí en registro, en este formulario que estamos creando improvisado. Se va a guardar en esta tabla. Perdón, en esta hoja que acabamos de crear. Para ello, yo lo que voy a necesitar es tener los encabezados. En este caso, mis encabezados de mi tabla van a ser nombre vendedor, apellido vendedor, cargo y sucursal. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, vamos a seleccionar esto uno por uno. Lo voy a copiar. Y me voy a dirigir a la hoja 8 y aquí voy a seleccionar la ubicación donde quiero colocar eso, donde quiero que aparezca el encabezado. Me voy a ubicar en la celda B3, clic derecho, luego me voy a dirigir a pegado especial y en pegado especial voy a escoger, bueno, aquí me voy a pegado especial y voy a escoger valores y los valores los quiero transponer. Una vez tengo valores y transponer, haré clic en aceptar. Veamos. Ya tenemos lo que es. Perdón. Ya tenemos aquí nuestra tablita. Ahora, yo solamente le voy a dar. Bueno, le voy a colocar aquí un color de relleno al encabezado. Y le puedo aplicar aquí un borde. Vaya, ya tenemos nuestra base de datos donde se va a ir agregando todo lo que nosotros vayamos depositando en esta hoja de registro. Perdón. ¿Qué nos hace falta ahora? Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es iniciar con la grabación de la macro. Para ello, algo importante, aquí nos hacen falta unos botones también. Y eso lo vamos a hacer aquí con las formas. Y voy a insertar dos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para que ambos tengan el mismo tamaño.
Este botoncito se puede llamar limpiar. Limpiar. Y el otro se llamaría guardar. Aquí está. Ahora sí. Vamos a grabar esto. Nos vamos a programador, grabar macro y esta macro se va a llamar registro de vendedores. Registro de vendedores. Muy bien. Ahora sí, hacemos clic en aceptar. Ahora quiero yo copiar todo lo que supuestamente voy a depositar en esta casita, en esta casilla azulita, celestita, el nombre del vendedor, el apellido, el cargo y la sucursal. Voy a marcar eso, control, me voy a la siguiente casilla, control, perdón, clic, y el control no lo voy soltando. Ahora, clic derecho y voy a hacer clic en dónde, en copiar. Ya lo tengo copiado. Ahora me voy a cambiar de hoja y me voy a ubicar en la hoja donde yo quiero que se pegue ese valor. Entonces, aquí lo voy a pegar y lo voy a pegar también con pegado especial. Le voy a dar valores y luego de valores voy a hacer clic en transponer. Una vez hago clic ahí, vamos a hacer clic en aceptar. Ya me lo pegó, solamente que no lo podemos ver. Ahora lo que yo voy a hacer es, mire, ubicarme aquí en la fila 4, en esa misma fila donde lo acabo de pegar, y ahora voy a hacer clic en insertar. ¿Por qué? Porque aquí en esta fila, antes en la 4, yo pegué el valor, pero ahora inserto una para que cada vez que yo le dé clic en guardar, el valor se me esté guardando en esta primera fila. Lo siguiente sería quitarle el color de relleno, porque vean que me está poniendo el color que tiene el encabezado de la tabla. Bueno, entonces ya terminé de hacer eso. Vamos a deseleccionar esos valores y vamos a detener la macro. Vamos a verificar si nos ha funcionado. Entonces vamos a hacer clic en detener. Ahora lo siguiente sería a este cuadro, a esta cajita, le voy a asignar la macro que yo tengo. Clic derecho sobre la cajita y hago clic, vean, donde dice asignar macro. Doy clic en él. ¿Qué macro es la que le voy a asignar a él? La macro que le voy a asignar es una que se llama registro de vendedores. La marco y hago clic en aceptar. Veamos ahora, doy clic fuera y me voy donde dice guardar a la caja de texto, perdón, a la autoforma que inserté, que ahora es un botón que se llama guardar, el puntero ya cambia. Ahora sí. Vamos a ejecutar la macro, pero desde este botón y no desde programador y aquí la herramienta de macros. Para ello, vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle a Rocío. Lo siguiente, Flores. Cargo. ¿Qué le ponemos de cargo? Cajera, por ejemplo, y sucursal centro. Bueno, ahora vamos a verificar si en realidad funciona o no. Haremos clic en guardar, clic izquierdo. Ya está. Vamos a verificar la hoja 8 donde nosotros tenemos esos valores. Aquí está. Nada más que creo que
Quizás me pasé con el bordeado y marqué hasta la fila de abajo. Pero vean, me agregó a Rocío Flores, ella es cajera, está en el centro, y me agregó la siguiente fila en blanco para que así, si yo aquí borro los datos y le doy clic en guardar, me haga el mismo procedimiento. Me lo pegue en la primera fila abajo del nombre de vendedor y me vuelva a insertar una fila para seguir ingresando los demás datos, seguir ingresando todo lo que está aquí. Ahora bien, vamos a crear otra macro, pero ahora voy a marcar esto, estos datos que ingresé y le voy a dar delete o suprimir y vamos a programar la macro para limpiar, en este caso, que borre los datos que yo tengo en estas casillas. Me voy nuevamente a programador, grabar macros y esta macro se va a llamar limpiar. ¿Y dónde la vamos a guardar? En este libro. Haremos clic en aceptar. Vemos que ya está grabando la macro. Aquí abajo dice se está grabando. Como quiero borrar, yo voy a marcar las casillas donde yo tengo el texto que ya no quiero ver. Marco las tres. Las cuatro casillas y luego presiono la tecla delete o suprimir. Hago clic fuera para que se me deseleccione esto y me voy a detener macro. Ahora le vamos a asignar esa macro de limpiar a esta caja. Selecciono limpiar, clic derecho y luego me voy donde dice asignar macro. ¿Cómo se llama la macro que le voy a asignar ahora? Se llama limpiar. Limpiar, la marco y hago clic en aceptar. Clic fuera, paso mi puntero sobre él y vemos que mi puntero ya cambia la forma cuando está sobre esa cajita de limpiar. Vamos a ingresar datos, por ejemplo, Excel 2019, ofimática, cursos, por ejemplo. Vemos que esa información que hemos ingresado está incorrecta. O podría haber sido un nombre. Ahora vamos a dar clic donde dice limpiar. Vemos, ya se borró todo esto. Y de esta forma hemos tratado de crear un formulario, pero este formulario está hecho a base de las mismas celdas. No hemos trabajado en formularios en sí, que lo cual vamos a iniciar a trabajar mañana. Pero les quería mostrar esta parte que si nosotros queremos registrar algo y queremos que se vaya directamente como a una base, a una tablita y lo guardando, lo podemos hacer de esta manera. ¿Qué les parece esto de las macros? Podemos hacer cositas sencillitas, hasta, perdón, cositas más grandes. Perdón, disculpa. Pero aquí sí vamos a tener más paciencia y como les menciono, ir probando y probando hasta que nos quede bien. Si no conocemos de código, entonces vamos a estar trabajando así a pura grabación. Pero funciona perfecto. Lo siguiente y importante sería guardar el libro, examinar, bueno, examinar. Y aquí donde dice tipo, aquí yo ya lo tenía en tipo de Excel habilitado para macros. Ahí con esa extensión la vamos a estar guardando para que así las macros estén listas y se puedan ejecutar. Y hacemos clic en guardar. Y aquí, si ustedes quieren cambiarle el nombre, lo pueden hacer y simplemente guardar. Y yo le voy a dar que sí, lo voy a reemplazar. Y de esta forma ya tenemos macro, simulando aquí formularios de registro, los cuales se están almacenando en una base de datos. Vamos a continuar el día de mañana.
Nos vamos a quedar este día hasta aquí y los espero. Pasen una feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, igual a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.